En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, María del Carmen Ramírez Ríos, María Teresa, María Mercedes, María Elena, María Natividad y María Ramírez Ríos. Por la religiosa Marta Teresa Ramírez Ríos, Ángel Becerril Vázquez, Daniel Ramírez, Juan Cárdenas González, María Luisa Ríos, Gregorio Montiel Monroy, Delia Mercedes Rojas García, Brian Pierre González Mendoza, por las almas del purgatorio, por Félix Lara Escobar en el séptimo día sin novenario, por Francisco Gregorio Galindo Hernández, Emilio Nieves Natalio, Daniel Pérez Barrios, Lupita Basurto Garfias en el séptimo aniversario. Que el Señor les conceda el descanso eterno y luzca para él. Que descansen en paz. Vamos a pedir también por una acción de gracias por Miguel Ángel Garfias Mendoza, por un año más de vida, y por Lulú Reséndiz Basurto. Nos unimos también a la acción de gracias por un año más de vida de Alejandro Maciel y por la familia Maciel Saldívar. Nos unimos también a la acción de gracias por el cumpleaños de la señora Linda. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso todo poder. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que concediste a San Cayetano, presbítero, imitar la forma apostólica de vivir, concédenos por su ejemplo e intercesión confiar siempre en ti y buscar continuamente tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Pueden sentarse. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todos, de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. El pueblo de Israel que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso.
El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor: yo te amo con amor eterno, por eso siempre me he apiado de ti. Volveré pues a construirte y verás reconstruida capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos, saldrás a bailar entre los músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y las que las planten las disfrutarán. En las montañas de Efraín gritarán los centinelas: ya es día, levántense y vayamos a Sion, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. El Señor. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Mateo que manifiesta esta retirada de Jesús hacia una comarca, Tiro y Sidón. Dos pequeñas comunidades. Y mientras va de camino, le salió una mujer cananea. ¿De dónde es? De Caná de Galilea. ¿Canaán qué les recuerda? Las bodas de Caná, ¿sí?, donde Jesús realiza el primer milagro, el agua convertida en vino. Para este momento, esta mujer no ha creído en Dios, no ha creído en Jesús. Sin embargo, tiene una necesidad. Su hija está terriblemente atormentada por un demonio. Ha escuchado hablar de Jesús, por eso va a buscarlo, lo aborda en el camino. Y le dice: Señor, hijo de David. Esto nos manifiesta que ya conoce quién es Jesús. Hijo de David. No cualquiera puede decir quién es Jesús. Es hijo de David. Ya lo conoce. Si yo les pregunto: ¿su párroco de quién es hijo? ¿Cómo se llaman sus papás? ¿Eh? Pues quién sabe, ahí llegó nomás y ahí se puso en la parroquia. Dicen ya, y lo pusieron y ya es párroco ahí. Si les pregunto: ¿y el obispo que tuvimos aquí, don Juan, de dónde era? Tenancingo. De algunos por lo menos supieron algo. Ahí cerquita. Vamos entendiendo cuando sabemos de dónde es una persona. Aquí, entonces, esta mujer cananea sabe quién es Jesús. Dice: es hijo de David. Y le dice: ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y Jesús no le dijo ni una sola palabra. Como que no le hizo caso, ¿eh? Como cuando vamos a rezar y tampoco nos dice nada. Dios no nos dice nada. Permanece en silencio. Y hay quien cuando va a rezar y siente que Dios no lo ha escuchado, no porque no le ha dicho nada, pues se enoja, se molesta.
Yo ya recé mucho, ya le pedí mucho a Dios y no me hace caso. ¿Ya para qué le pido? Esta mujer cananea no se dejó vencer. ¿Dónde empezó a gritar? ¿Detrás de quién? De los apóstoles que iban con él. ¿Dónde podemos gritar nosotros cuando sentimos que Dios no nos escucha, que Jesús no nos escucha? ¿Quién puede ayudarnos? ¿Chapulín Colorado? No. ¿Quién puede ayudarnos para acudir? ¿Los qué? Pero ella todavía ni conocía del Espíritu Santo, ¿qué? ¿Quién intercedió por esa mujer? Los apóstoles. ¿Quién puede interceder por nosotros? Los santos. Los santos pueden interceder por nosotros. Si sientes que has ido tanto a Dios y que dices, no, me ha escuchado, ya le ve, pues grítale a los santos, insísteles. Los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, atiéndela porque viene y grita detrás de nosotros. Ya nos molestó tanto. Pues háblele tanto a los santos también, al santo de su devoción. ¿Sí? Él va a interceder para que, Señor, atiéndela porque ya... Claro, aunque después van a decir, no, este santo sí es muy milagroso. ¿Ah? Como dicen muchos y acuden a la devoción de un santo, dicen es muy milagroso. No, más bien intercede y dice, Señor, atiéndelos porque ya me cansaron todo este montón de gente que viene aquí. Mira nomás, atiende a este, atiende el otro porque ya me cansaron. Bien, grita y grita, hable y hable, pide y pide, ya atiéndelo. Pero aquí hay una cosa importante, porque la perseverancia es importante. No basta con una vez. Hay perseverancia. Imagínense esta mujer. Jesús no le hace caso, no le dice una sola palabra. Va detrás de los apóstoles gritando. Pues cuánto tiempo, cuánto pueden cansar los gritos. Nosotros, si alguien nos está dice algo, ¿qué tanto nos cansamos? ¿O cuánto tiempo aguantamos sin responder? ¿Verdad? Su niño que les pide tanto duro y duro, ¿cuánto tiempo aguantan sin responderle afirmativamente que le van a conceder lo que piden? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? Dice, no, pues hasta un día, yo creo que todo un día me lo puede estar pidiendo y no le doy. A lo mejor hasta el otro día. Un día gritan. Y hay otros que no solo un día, diario están pidiendo lo que te dije, cómprame lo que te dije. Yo quiero esto y duro y duro. Ya de tanto, si el niño persevera diario, diario, va a conseguirlo, ¿verdad? Pues si nosotros perseveramos también diario, también lo vamos a conseguir. ¿Sí? Jesús nos enseña cuando habla de la oración, dice, pidan y encontrarán, insistan, y nos pone el ejemplo de aquella pobre mujer que siempre le pedía a Dios, al juez le iba y le pedía que le hiciera justicia. Tanto tiempo estuvo esta mujer insistiendo hasta que por último dijo el juez, bueno, aunque no temo a Dios ni a los hombres, le voy a hacer justicia a esta mujer para que no me siga molestando. O sea, perseverancia, constancia, no desesperarse, y uno consigue lo que quiere. Entonces esta mujer ahí estuvo. Como vio que no le hacía caso también con la intercesión, ella se acercó hasta Jesús y se postró de rodillas ante él.
Es aquí la otra actitud que hemos de tener al acercarnos a Dios, de rodillas. ¿Cuánto tiempo aguantan ustedes de rodilla al piso, no en el reclinatorio de la banca? ¿Cuánto creen aguantar de rodillas? ¿Cuánto han estado de rodillas así? Si uno no está acostumbrado, no aguanta. 5 minutos y ya me dolieron. 10 minutos, ya no aguanto ya. ¿Ya? Y más, si ya está uno enfermo, pues ya menos, ya ni se puede hincar, ¿verdad? Pero cuando uno puede hincarse aún. Esta mujer se pone de rodillas, que es la actitud de humildad. De rodillas es la actitud de humildad ante la presencia de Jesús. Y aún todavía así, Jesús no le hace tanto caso. Pues le dice, no está bien echarle el pan de los hijos a los perros. O sea, ni siquiera podríamos decir, no hay una buena atención de Jesús aquí, ¿qué pasó? Según el Evangelio de San Mateo, pues no es una buena atención. Nos dicen eso algo a nosotros y por eso uno se aleja con esas atenciones, por eso mejor se va. ¿No? Como hasta una ofensa me hace. Esta mujer ahí se queda. Y al contrario le dice, sí es cierto, yo no merezco nada. Así como los perros no merecen el pan de los hijos, yo no lo merezco. Pero también es cierto, dice ella, que los perros se comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Aunque sea una migaja. La fe de esta mujer tenía que confesarse entonces. Jesús la llevó a que hiciera una confesión aquí. Es cierto que yo no merezco nada. Como cuando nosotros también nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, tú me conoces y sabes que no merezco nada de lo que te estoy pidiendo. Pero ten piedad y misericordia de mí. Y a veces ahí podemos quedarnos en la oración. Dios sabe lo que necesitas. Solo tenemos que tener la fe y la actitud de reconocimiento de Dios. Postrarnos ante Él y de rodillas pedírselo. El hombre, criatura de Dios, ha de humillarse siempre ante Dios, reconociendo la grandeza y la bondad de Dios. Nunca puede tratarse de tú a tú cuando necesita algo de Dios. De rodillas manifiesta la actitud de humildad. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda alcanzar la gracia de la humildad ante Él. Que cuando estemos frente a Él, le manifestemos una actitud de humildad. No lo merezco. No merezco el pan de los hijos. Pero ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame en esta situación que me encuentro. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.
Haga en oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Cayetano. Y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Juan Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz contigo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Cayetano, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja.